Vaya. A ver, vaya. La... El paro. Vaya. La Fátima y Pechuga. Ajá. Ustedes son la pareja número dos. Sí, nosotros somos la pareja. Ok. ¿Qué ritmo les tocó a ustedes bailar? Pues nosotros llamamos Ponta. Ponta. Ponta, papá. Ponta. Ahí le enseñé unos pasitos. Ok. O sea, Sugar ha sido su maestro de baile. No, yo le dije, como ella al inicio, ella estaba preocupada, no se preocupe, la punta nosotros la llevamos en las manos. En la sangre. En la sangre también. Ok. En la sangre la llevamos. Vaya. Vaya, viejo. Entonces, Papi Sugar y Fátima. ¿Alguna vez usted ha bailado en su vida, Fátima? Jamás, ningún tipo de gente. Nada. No sé qué estoy haciendo aquí. O sea, nada. O sea, ¿usted nunca ha bailado punta? Se mueve más la escoba cuando anda barriendo que yo. Pero hoy la mueve bien, ¿no? Vaya, entonces... Chuga le ha dado clases de baile, dice. ¡Fátima, dele! ¡Dele, Fátima! ¡Vamos! ¿Qué canción ha elegido usted, Chuga, para esto? Sope caracol. Sope caracol. Ok. Vaya. Fátima, esto es serio. No, no vaya a empezar a hacer sus payasadas. No, serio, serio, serio. Aquí vamos de serio ahorita, ¿sí o no? Sí, serio, serio. Vaya. Entonces, Fátima, usted nunca ha bailado punta, ¿verdad? Y no es justo que baile sin saber cómo se baila punta. Así que, Melissa, por favor. Vaya, le vamos a dar una clasecita de baile antes, para que no... Vaya, primero dígale lo principal, Melissa. ¿Qué tiene que hacer y cómo tiene que moverse? Vaya, fíjese. Dele, dígale. No, sin música ahorita. Solo dígale cómo tiene que moverse. Los pasos, o sea, yo... ¿Y si baila con la punta o baila de verdad? Con la punta. Vaya, con la punta. Con la punta del pie. Vaya, ajá. Y ya dice, tiene que... Como vaya, mire. Ve, es que ve, cosas ve. Y yo no puedo. No se te da eso. Mire como chuda, mire. Vaya. Ahora con música, por favor, DJ. Ahora vamos con la música, mire, fíjese. Ya la música le da la energía para que usted se mueva. Ya, suficiente, vaya. Ya con eso, usted ya agarró la onda de la punta, se baila en punta y se mueve como se mueve a la Melissa. Va, chivo. Entonces, ahora, si ustedes están listos, a ver cómo va a terminar, como 5 minutos. Vaya, entonces, Papi Sugar y Fátima están listos. El DJ está listo. Las clases de punta de la Melissa ya pasaron. Así que, DJ, dele.
Vaya. Papachuga y Fátima. ¡Qué canción más larga! Si el sapo de la Daisy anduvieron un poco mal, ustedes anduvieron perfecto, papá. Es que la canción estaba perfecta para Fátima. Porque como nunca ha bailado, entonces lo que hacía era saltar. Pero le ha tocado una de moviendo las caderas y todo eso. Lástima que no me siguió, va. Ajá, lástima. ¡Ya te corriste! Pero bien, estuvo bueno el baile, la verdad que estuvo bien. ¡Excelente! La Fátima se vio que le encantó, que lo disfrutó, que lo vivió. Al menos la Melissa lo ha disfrutado. Ay, no. Ay, no. Y eso qué era. Es que yo así no puedo. Somos profesionales, ¿ok? Ya caí de escuba. Ya quedan desmayados los dos. Ya, vale. Dele, Melissa, exprésese. Comenzaron mal y terminaron bien. Mal también. Peor. No está vale porque ya topaba. Es como cuando un gusano está murido. Hoy sí la menea, mira. Ajá, ahora sí mueve la cintura, mire. Bueno, mirame cuando te veo bailando a vos, voy tratando de mover la cintura, me acuerdo de la Norma también, cómo le hace cuando quiere mover la cintura. Y yo la dejo perfecta. Ajá. Vaya. Entonces. Es muy movida y todo, pero ella no se sabe mover ni nada. Ajá. El papi sí estuvo bien porque ahí se cae, se siente muy bien, se esforzaba, pero la Fátima no. Y todo el tiempo estuvo así como brincando. Ajá. Y anduvo perdidísima, nada de coordinados. Nada de nada.